A 80 millones de dólares ascenderían las pérdidas en el sector cacaotero debido a las afectaciones por las lluvias, según la Asociación Nacional de Exportadores del Cacao. El MAGAP, mientras tanto, alista una reestructuración de los créditos que tienen los agricultores afectados por plagas y por el fuerte temporal. Nos informa Fernando Terranova. El cacao es uno de los productos agrícolas que más pérdidas registran a causa de la fuerza del invierno. El Ministerio de Agricultura da cuenta de al menos 342 hectáreas de cultivo de cacao, afectadas en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos. Pero además de los daños en las plantaciones, hay otras dificultades, como lo explica Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. El asunto de la presencia de lluvias no solo afecta en cuanto a las inundaciones, sino también el problema de presencia de plagas, de enfermedades en el campo, que hace que la producción se vea afectada. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, la época lluviosa en el Ecuador ha echado a perder aproximadamente el 10% de la producción de la denominada pepa de oro, lo que equivale a 40.000 toneladas del grano y 80 millones de dólares en pérdidas. Y si la producción se ha visto afectada, la exportación también, sobre todo por una peligrosa caída del precio internacional del cacao. En esta misma época, el año pasado, el precio del cacao se cotizaba entre 2.800 y 3.000 dólares la tonelada. Hoy está en un rango entre 1.900 y 2.000 dólares, o sea, cerca de 1.000 dólares de caída. El año pasado tampoco fue un buen año para el sector cacaotero, que registró pérdidas por alrededor de 200 millones de dólares en relación con lo obtenido en el 2015. Nosotros consideramos que el sector cacao requiere mucha ayuda, de que trabajemos en conjunto hoy el sector público con el sector privado. Entre los apoyos a los agricultores, el MAGAP prepara una reestructuración a través de Ban Ecuador, de los créditos que tienen los productores afectados por plagas y por la temporada invernal.